Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes o videntes de este sumario de CROI que nos han pedido que hagamos para los para todos aquellos que siguen en español este meeting, que es muy importante, que este año es la 22ª vez, la vez número 22 que ha ocurrido, y ha ocurrido en Seattle, y hemos tenido un tiempo estupendo, sorprendentemente, particularmente para aquellos que hemos venido de la costa este americana, donde ha estado nevando sin parar en el último mes. Y tengo conmigo al doctor Santiago Moreno, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y al doctor Carlos del Río, profesor de la Universidad de Emory, y yo, que soy el doctor Pablo Tebas, de la Universidad de Pensilvania, para hablar de los resultados y hacer un pequeño sumario de aproximadamente 20 minutos de lo que ha pasado en CROI este año. Y yo quería empezar a hablar un poco del tema de vamos a dividir un poco la presentación en cuatro áreas, y vamos a comentar y a discutir cuáles son los avances que han ocurrido durante este CROI. En tema de la curación, el año 2014 ha sido un año relativamente malo, porque dos de las presuntas curaciones no lo han sido. Los dos pacientes de Boston que recibieron un trasplante alogénico de médula ósea no estaban curados del VIH, y el Mississippi Baby, la niña que había recibido tratamiento muy temprano, no estaba curado. ¿Cuál es tu impresión de las presentaciones en torno a cura que han ocurrido durante este CROI, Santi? En efecto, este año yo creo que lo que se ha presentado aquí en relativo a la curación del fibroma VIH ha tenido más que ver con dificultades para medir en ensayos clínicos el grado de curación de los pacientes, más que nos hayan presentado datos nuevos o potenciales nuevos pacientes que puedan ser curados o estrategias de curación. Yo creo que tanto en las sesiones de poses que ha habido como en las sesiones de orales y las discusiones temáticas, se ha puesto de relieve que estamos todavía con grandísimas dificultades para que haya ningún método de laboratorio que nos diga, uno, si los medicamentos que utilicemos para reactivar la durabilidad funcionan, y tenemos nuestras esperanzas puestas en mediciones tales como el RNA intracelular y no digamos el RNA proviral, y parece que de nuevo se dificulta la interpretación de los otros test. Eso por un lado yo creo que ha sido importante y para mí un poco frustrante. Luego, sí, da la impresión de que todavía estamos discutiendo cómo medir el tamaño del reservorio del VIH, que sin tener un buen método para medir el reservorio es difícil evaluar intervenciones, claro, para ver si uno puede realmente erradicar la infección. Yo creo que cuando hicimos estudios y empezamos a hacer estudios en tratamiento, teníamos un marcador que era la carga viral. Entonces podíamos medir algo y decir, aquí está lo que estamos midiendo y los antirretrovirales lo afectan. Eso nos falta en la cura. Nos falta tener ese aspecto que podemos medir para saber cuánto hay y cómo lo impactamos. Y eso yo creo que es el principal reto ahorita para definir eso, porque entonces podemos empezar a probar medicamentos. De lo contrario, todo lo que estamos probando no nos está diciendo. No sabemos qué nos está diciendo, no sabemos cuál es la señal que estamos recibiendo. Pero que justamente yo creo que se había abierto cierta esperanza en las publicaciones del 2012 para acá, con los medicamentos antilatencia, pues de alguna manera que hemos asumido que aquel que elevara los niveles del RNA recién transcrito en el interior de la célula, pues era una manifestación clara de que el medicamento funcionaba. Exacto. Ya con lo que muestran, parece que ni siquiera. Parece que tendremos que apuntar en otra dirección para saber ni siquiera que los medicamentos están funcionando. Cambiando de tercio, me gustaría hablar un poco de PrEP. ¿Ha habido algún estudio importante que se ha presentado, Carlos? Yo creo que sí ha habido profilaxis preexposición. Hemos aprendido, hemos pasado de los estudios de eficacia un poquito a los estudios de impacto. Y uno de los estudios más importantes aquí presentados es el estudio francés, el Hypergay, que mostró que no tienes nombre que... terrible, por cierto. Sí, no sé, solo a los franceses se les puede ocurrir semejante nombre. Como estudio muy importante, primero sabemos que cuando se hizo el estudio IPREX, en donde la recomendación es que las personas, los hombres que en ese estudio tomaran el medicamento, el Truvada, el tenofovir emtricitabina, diariamente, no todo el mundo lo tomó diariamente. Y lo que sabemos es que los que tomaban como 4 pastillas al día tenían una buena protección. Este estudio lo que hizo es dijo, bueno, toma 2 pastillas 2 a 24 horas antes de tener un contacto sexual,
una pastilla 24 horas después y una pastilla 48 horas después. Es decir, alrededor de un contacto sexual, tomar 4 tabletas. Y mediante ese esquema donde la persona pudo controlar y relacionar con, su, con el contacto sexual el número de tabletas, la protección resultó ser muy buena. Esos son... Un 83%. 86%, sí, sí. Ahora, es una eficacia realmente extraordinaria, pero hay que tomar algunas, algunas reservas. La primera es que este es un estudio exclusivamente en hombres, y no, esto no incluyó mujeres. Y hemos visto que los resultados en hombres parecen ser bastante consistentes. Los resultados en mujeres, tenemos resultados positivos, resultados negativos. Y se ha dicho, bueno, siempre el problema ha sido el apego, la adherencia. Esto puede que sea mucho más que adherencia, puede que sea biología, puede que sea el que la turbada se concentra en la mucosa rectal, mucho más que en la mucosa cervical. Entonces ya hay que tener mucho cuidado de que esta recomendación de usar el medicamento de esta manera, hoy por hoy, si alguien lo recomienda, tiene que ser exclusivamente a hombres que tienen sexo con hombres y no en relaciones heterosexuales. Sí, yo creo que la presentación de datos y los comentarios acerca de la diferencia entre hombres y mujeres, que siempre habíamos asumido que se debía a la adherencia, y es probablemente una diferencia no solo de adherencia, sino una diferencia biológica, con la concentración de las drogas en el cérvix más baja que en la mucosa rectal, yo creo que para mí por lo menos ha sido muy... me ha abierto los ojos a la diferencia biológica entre varones y mujeres, que sospechaba que había alguna. Sí. No, pero sí, creo que para la gente que no ha venido al Congreso, seguro que lo sepan, seguramente para mí esa ha sido la operación más importante del CROI, y con diferencia. Es decir, los datos que ha habido de profilaxis preexposición están en novedad y en importancia muy por encima del resto de historias que se han presentado. Porque yo creo que a lo que éramos escépticos con respecto al valor de la profilaxis preexposición, los tres estudios que se han presentado, los ingleses, el Hyperviet, los franceses y el Partners, creo que ponen de relieve, y algunos estudios que se han puesto poblacionales ya de práctica en la vida diaria y que muestran la protección, creo que nos van a obligar a considerar, independientemente de las dificultades que tengamos para implementar la profilaxis preexposición, pero como concepto sí que nos van a obligar a considerar que es una buena alternativa para prevenir la transmisión de HIV. Particularmente en poblaciones de alto riesgo. En varones que tienen sexo con hombre, en Estados Unidos minorities que tienen sexo con hombres, yo creo que es una intervención muy eficaz. En Europa, en Latinoamérica, yo creo que en todas partes del mundo donde la epidemia es predominante una epidemia en hombres que tienen sexo con hombres, esta es una intervención que tiene que ser tomada muy en serio, porque si vamos a poner recursos para prevención en esa población, hay que pensar seriamente que esta es una de las estrategias que tiene que ser implementada, porque los resultados son extraordinariamente positivos. Y sí, hay retos de implementación, pero otra vez, tuvimos retos de implementación para hacer tratamiento antirretroviral y lo hemos superado. No debemos de ver esos retos como retos que no se pueden superar. Estoy de acuerdo contigo, el otro resultado que desafortunadamente para mujeres volvió a ser un estudio negativo. Se presentaron estudios de un gel de tenofovir, donde se trató de repetir lo que habíamos visto en Caprisa, y aquí el gel de tenofovir, gel vaginal de tenofovir, no ofreció ninguna protección en mujeres. Entonces realmente yo creo que el PrEP ha avanzado mucho y nos da buenas noticias en hombres. Yo creo que para las mujeres las noticias aún no son tan positivas. Pero yo creo que poniendo la importancia en la biodistribución, Maraviroc, por ejemplo, que se concentra en la mucosa cervical, quizá funcione mejor para mujeres. O sea, yo creo que nos da una dirección para cómo vamos a ir en el futuro para la profilaxis de las mujeres, que no hay que olvidarse que es el 50% de la población del mundo que está infectada por VIH. Absolutamente. Y los otros son los nuevos agentes, que aunque no se presentó mucho aquí, todos sabemos que el cabotavir y otros van a ofrecer la oportunidad de dar una profilaxis que no es con una tableta diaria, y a lo mejor puede ser una inyección mensual, etcétera. Entonces el punto, el avance en exposición, en profilaxis pre-exposición, realmente yo creo que sí es la gran noticia de este congreso, en mi opinión. Cambiando otra vez de tercio, vamos a hablar de nuevos antirretrovirales. No hubo muchas nuevas noticias, pero ha habido presentaciones de datos de una nueva formulación de tenofovir, yo llamo TAF porque no me puedo recordar el acelamid o acelamida, es una sal diferente de tenofovir que parece que se concentra específicamente en los linfocitos y que se asocia a niveles más bajos de tenofovir en el plasma con una reducción potencial de la toxicidad de la droga. ¿Cuál es tu opinión, Santi? Yo creo que efectivamente, de tratamiento antirretroviral y nuevos fármacos, si exceptuamos las 96 semanas del cabotegravir y pirimidina, es lo único que se ha presentado digno de ser comentado.
Y tampoco es una gran sorpresa. Básicamente se ha presentado el estudio de eficacia con TAF versus TDF. Un estudio enorme, 1.600 pacientes. Así es. Que nadie esperaría que no hubiera demostrado una inferioridad en eficacia, como todo el mundo se ha sorprendido, si se le hubiera ocurrido demostrar superioridad. Por tanto, el estudio demostrado que demuestra, DAF, Estribil, con TAF o con tenofovir viene a ser lo mismo en cuanto a eficacia virológica y en cuanto a tolerabilidad. Y hoy han presentado los datos de toxicidad. Y si os soy honrado, no he quedado realmente impresionado, ¿no? Es decir, disminuye un poquito la toxicidad renal, disminuye un poquito la toxicidad ósea, pero sigue siendo tóxico para el hueso, sigue siendo tóxico para el riñón, aunque sea en mucho menor grado. No, eso no necesariamente es la droga, es quizás empezar el tratamiento antirretroviral que se asocia con pérdidas de masa ósea independientemente de lo que empiezas. Pero sí, las diferencias han sido menores de lo que uno esperaba. Sí, así es. Y en los lípidos, porque uno de los efectos secundarios del tenofovir es la disminución de los lípidos, porque el tenofovir por sí mismo baja los lípidos plasmáticos. En este estudio, pues el TAF, la nueva formulación de tenofovir, como las concentraciones son menores, no tiene el efecto beneficioso en los lípidos que tiene el tenofovir, o sea que uno acaba con una sensación de que ha faltado además el dato que hay en la pregunta en la sala de qué tal se hubiera comportado TAF frente a TDF en personas de más alto riesgo de hacer toxicidad renal u ósea. Es decir, qué tal funcionaría TAF en la persona que nos preocupa, hipertensos, diabéticos, personas de edad avanzada. Porque si das TAF o TDF a personas jóvenes, seguramente la diferencia no sea ninguna. Hubiera sido bueno tener análisis de su grupo de personas de más alto riesgo. ¿Tú crees que la diferencia entre tenofovir y TAF va a ser suficiente para justificar usar TAF en vez de tenofovir genérico, cuando tenofovir sea genérico en el año 2016 o 2017? Creo que lo que llevará, quiero decir, sí, si incorporara los componentes, los STRs, los componentes de la combinación de dosis fijas, regímenes completos que llevan tenofovir, sea con el vitegrábico, o sea, con pibrina, y hubiese diferencia en el precio entre el componente que llevara TAF y el que llevara TDF, seguramente no se justificaría desde mi punto de vista, en la inmensa mayoría de los pacientes. Si me hablas de mantener un STR con TAF o recurrir a los componentes por separado con TDF genérico, dependerá de la diferencia en el precio. Quiero decirte que yo no obligaría a mi gobierno a pagar más por una pastilla que llevar a TAF en vez de TDF. Esa va a ser la cuestión que yo creo que muchos países y muchos, y particularmente en el mundo en vías de desarrollo, se van a tener que preguntar dentro de 3 años. Si la diferencia justifica, la diferencia en toxicidad, que parece ser bastante mínima, justifica la inversión, el costo, el diferencial de costo en la nueva medicina. Pero bueno, sí, yo creo que ese para mí fue, digamos así como se dijo ahorita, fue un poquito una excepción. Yo esperaba que TAF iba a ser esta gran diferencia en toxicidad, y no, la diferencia no es apabullante, al contrario, es bastante... Yo creo que confirma que tenofovir es una droga bastante segura. Exacto. Yo creo que confirma que tenofovir es una droga bastante segura. Yo lo creo, de hecho, ¿eh? Ahora, por ejemplo, de nuevo, al ver en el ensayo, 96 semanas, baja la densidad mineral ósea en un 2% de la basal. ¿Qué es eso? ¿Sabes? No, acabo de 96 semanas y en espera de que luego se pudiera mejorar. Quiero decir, yo estoy de acuerdo para demostrar una reducción en eso. Bueno, yo, como le decía a alguien, yo creo que puede ser estadísticamente significativo, pero realmente es clínicamente importante, no lo sé. Exacto. La otra nueva droga que se ha presentado aquí en este congreso fue la de BMS, nuevo inhibidor de la maduración, sin los problemas del inhibidor antiguo, que solo funcionaba en ciertos virus que no tenían una mutación, de la cual no me acuerdo, evidentemente. ¿Cuál es tu impresión? Da la impresión de que BMS quiere volver a estar en el mercado del VIH y tiene un inhibidor de la maduración y un inhibidor de la entrada, que son dos clases nuevas de antirretrovirales que no habíamos visto en bastante tiempo en una presentación. Yo creo que esa es otra de las noticias importantes de este CROI, ¿no? Desarrollar nuevas drogas en nuevos mecanismos, yo creo que va a ser muy importante en tratar de producir un armamentario. Tenemos un armamentario muy bueno, yo creo que hoy en día, para manejar a estos pacientes, pero siempre el tener medicamentos con nuevos
nuevos mecanismos es realmente interesante. Yo creo que estos dos medicamentos, particularmente este inhibidor de la maduración, es extraordinariamente interesante. Quizás tenga un papel muy importante en pacientes con, ya sea con infección temprana o en pacientes que estén en ciertos pacientes que tienen mucha resistencia. Sí, exacto. Tendremos quizá más opciones. El otro estudio importante, y tú trabajas mucho en el mundo en vías de desarrollo, fue el estudio francés de 2.000 pacientes que preguntó la cuestión de cuándo empezar el tratamiento, si a los 500 sí. CD4, los 350 bueno. CD4, los 200 CD4. El diseño es un poco complicado porque iba cambiando los criterios dependiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero da la impresión de que claramente aquellos pacientes que empiezan el tratamiento antes van mejor, tienen menos mortalidad y responden mejor al tratamiento. ¿Cómo va a afectar esto a las guías de tratamiento en países en vías de desarrollo? Yo creo que en la mayor parte de los países estamos viendo las guías moviéndose a 500 CD4 en casi todos los países. El reto principal que tenemos en la mayor parte de los países es identificar pacientes con 500 CD4. Si ves tú, hubo algunas presentaciones de cuál es el CD4 de inicio en muchos países, sigue siendo por abajo de 300. Entonces yo creo que Lo que esto debe impulsar es mucho mayor testeo, muchas más pruebas de detección en etapas más tempranas. El estudio, por ejemplo, SEARCH de Diane Hafler y otros, en donde en comunidades rurales en Uganda y en Kenia hicieron pruebas de detección a nivel comunitario en más de 160.000 personas. Cuando lo hicieron de esta manera, a través de una feria de salud y no en una clínica de salud, y lo hicieron yendo a la comunidad, lograron, la mediana de CD4 fue de 565. Entonces yo creo que si saquemos la prueba de detección del centro de salud, donde va a ir el paciente ya que está sintomático, y lo ponemos en la comunidad como un servicio donde puede ir pacientes asintomáticos, vamos a diagnosticar muchas gentes en etapas tempranas, y yo creo que eso va a tener implicaciones para la salud del individuo y va a tener implicaciones para transmisión. Los estudios en que empiezan a mostrar el estudio del Partners Prep, mostrando que al tratar parejas discordantes la transmisión fue prácticamente cero a nivel comunitario, yo creo que es importante. Es decir, para controlar esta epidemia, al diagnosticar gente de manera antes temprana y ponerlo ese tratamiento, va a impactar de manera muy importante lo que podamos hacer en prevención. Yo creo, Pablo, que el estudio temprano que tú mencionabas, a mí me parece que nos da incluso conclusiones en con el rigor de un ensayo clínico, también para el mundo sí. industrializado, porque quiero decirte, porque ensayos clínicos, como tal ensayos que han demostrado que empieza por encima de 500, en este caso también por debajo de 800, empieza por encima de 500, es bueno para la salud del individuo. Era la primera vez que con el rigor del ensayo clínico aleatorizado se demostraba. Por lo tanto, son conclusiones válidas para los países en vías de desarrollo y por primera vez. Yo creo que también proporciona información acerca del objetivo actual del 90-90-90, sí, tener el 90% de los pacientes diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% de ellos indetectables. Yo creo que los dos últimos que dependen de nosotros, o sea, que cuando vienen a la clínica los pongamos en tratamiento y con buenas medicaciones. Esos que dependen de nosotros los tenemos bastante bien controlados. El primer 90, yo creo que el trabajo de Diane Hafler y el grupo de haciendo tests en la comunidad para traer a todos los pacientes con VIH y ponerlos en tratamiento, yo creo que es muy importante. Y ya para terminar, querría hablar de las cosas metabólicas que se han presentado, que yo creo que han sido muy, muy interesantes. La última presentación que hemos tenido inmediatamente antes de venir aquí, los efectos de las estatinas no tenemos todavía un estudio que demuestre que reducen el riesgo cardiovascular a nivel de poblacional, pero se han presentado estudios interesantes que miran a marcadores de inflamación y a la placa. ¿Qué es lo que opinas? Yo creo que hemos visto dos estudios claramente una reducción en el riesgo de progresión de la placa no calcificada y disminución de los marcadores de inflamación que nos hacen pensar en pacientes que no tienen indicaciones para usar estatinas, donde que quizás esta sea un medicamento útil. Vemos que estos pacientes con VIH tienen un riesgo cardiovascular mayor
del que uno esperaría nada más en base a sus riesgos conocidos, como son tabaquismo, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, obviamente habla sobre el papel de las estatinas mucho más allá de reduciendo el nivel de lípidos. La estatina está produciendo un efecto antiinflamatorio que quizás está disminuyendo el riesgo de progresión de la placa aterosclerótica. Y en eso, pues, son datos muy importantes, porque hoy en día los padecimientos cardiovasculares van en aumento en pacientes con VIH. Yo, para mí, sabes que esta ha sido seguramente la segunda gran aportación del Congreso. La primera era la clase de preexposición, y la segunda ha sido las estatinas como medida global de mejorar la salud del paciente VIH positivo. Mi impresión después de las presentaciones que han hecho hoy es que uno se equivoca más si no pone una estatina, cualquiera que sí la pone. Quiere decir que uno aceptaría más veces si le diéramos a todos los pacientes estatinas que si no la pusiéramos. Pendiente de la confirmación con los ensayos que haya que hacer. Pero la verdad es que uno tiene la impresión de que las estatinas a nivel, si considera uno la población de VIH una población de riesgo cardiovascular alto, quizá puedan beneficiar a muchos pacientes, no sé si a todos, pero a muchos pacientes de los que cuidamos en la clínica. Ahora, pero no se nos olvide que también como clínicos tenemos que continuar haciendo énfasis en los riesgos tradicionales. Hay un tabaquismo muy importante todavía entre nuestros pacientes, hipertensión no controlada, diabetes, obesidad. Es decir, hay que hacer énfasis en que no nada más es estatina, sino que es realmente el paquete de protección cardiovascular completo que tenemos que implementar. Sí. Bueno, y se está acabando ya el tiempo. Estos han sido 20 minutos para hablar un poco de las presentaciones que a nosotros nos han impresionado más de aquí, de CROI. CROI siempre reenergiza, nos da ganas de seguir estudiando e intentando mejorar el cuidado de los pacientes con VIH. Y esas han sido un poco las presentaciones que nosotros creemos que han sido más importantes durante este CROI. Muchísimas gracias por seguirnos. Y hasta el año que viene, que será en Boston si se ha descongelado la nieve. Asumiendo que la nieve ha terminado, así es. Y muchas gracias por su atención. Gracias.